Darlene. Sí, mi nombre es Sergio. Y hoy en una nueva experiencia para recortar, vinimos a hacer un recorrido espectacular por ver a la gastronomía de a pie. Sergio, yo sé que te va a encantar este recorrido porque vamos a conocer nuestra Cartagena de adentro. Vea, esto es una delicia culinaria. Ya, no más oliendo lo que tenemos aquí. O sea, es una cosa increíble. Así que ya se me hace agua la boca, así que los invitamos a que vean este pequeño tour gastronómico de todo lo que tiene el espacio para ofrecer. A mí me encanta, Sergio, es el calor de la gente a la hora de comprar. Por ejemplo, esta mujer está que, mejor dicho, que qué vamos a comer, porque ellos son súper atendedores, lo hacen a uno sentir como si fuera primo, vecino, ¿cierto? Bien familiares. Cuéntanos, ¿qué tienes por acá? ¿Qué nos vas a ofrecer hoy? A ver. Arrocito de marisco, cazuelita, carnero, cerdo, pollo, gallina criolla. Mejor dicho, gallina criolla, se me ha olvidado contarle también. Oye, pregunte por lo que no vea. Pescadito frito, pescadito guisado, sancocho de pescado, mejor dicho. Y cuéntanos, ¿a cuánto más o menos tienes en los platos? ¿Cuál es la variedad que tienes de precio? El pescado con yuca a 12, con arroz a 15. Vale, y aquí el arrocito este que se ve monumental. Ok. El marisco de 18 euros. ¿Y con qué viene? O sea, ¿me sirves esto con qué más? Camarón, salpicón de toyo, plato de tentación y ensalada de la bandeja. Vale. 18. O sea, una vaina completa. Deliciosas gastronomías, vamos a poder encontrar desde el pescadito en zumo de coco, vamos a encontrar el arrocito de cerdo, vamos a encontrar el arroz de langosta y muchas más opciones como lo son los camarones al ajillo, mejor dicho, esto tiene de todo aquí, porque también encontramos pollo, cerdo en sus diferentes presentaciones. Oye, el arroz de jaiba tradicional y delicioso. Hace parte de la gastronomía cartagenera que vamos a encontrar en todo el recorrido del mercado de Basura. Podemos encontrar una cazuela de marisco, un salpicón, un plato de tentación, arroz de coco, arroz de frijolito. Lo importante es que aquí la cocina es, mira, esto es lo que le da el saborcito, el carbón. Eso es lo que le da ese sabor que ustedes, mejor dicho, no van a olvidar nunca. Esta es toda una experiencia gastronómica que nos visitan de todas partes. Hoy venimos desde ¿dónde? Desde Medellín. Medellín, ¿y de quién les habló sobre este lugar para venir a comer? A mi papá en el trabajo, pues le dijeron que la oferta gastronómica era muy buena. Esperamos que lo disfrutes y que puedas encontrar el plato que, mejor dicho, les quede encantado. Bienvenidos al Mercado de Azul. No se pueden olvidar que esto es una plaza de mercado y que aquí todo el tiempo va a haber mucho movimiento y mucha bulla. Y que independientemente de eso, yo creo que hace parte de la experiencia. ¿Sí? Claro que sí, así es. No se olviden que esto es todo un paseo, una aventura. Y bueno, aquí es para pasarla rico. Aparte de comer, van a conocer la gente, van a socializar, van a estar así como ahorita. Pero eso es parte de todo, ¿sabes? Eso es lo delicioso de aquí. Son más de 30 puestos alrededor de los que están esperando por la visita de sus clientes. Y bueno, no solamente la propuesta es para nosotros como cartageneros, sino también para los visitantes, para que se animen a hacer un plan diferente. Claro, y salir de lo cotidiano y venir acá a palmarse un poquito de la gente y de la cultura de aquí. Uf, o sea, la cocina es increíble. Hora de comer, vamos. Ya, ya es hora. Bueno, aquí nos encontramos con Alejandra, que va a ser la encargada de deleitarnos con su sazón. De bueno, a nosotros que tenemos mucha hambre, esto de verdad es un recorrido que te abre el apetito indiscutiblemente. Totalmente, nos tienen, mejor dicho, súper antojados. Estamos en Rosa la Primorosa y yo quiero pedir un pescadito en zumo de coco. ¿Tienes tu bueno? Y yo un arrocito de marisco, ¿me dijiste? Tienes arroz de marisco también. De una. Vamos a deleitarnos con estos platos y ya les contamos cómo están de sabor. Esto es manjar de manjares. Aquí me trajeron un delicioso sancocho de pescado que viene acompañado, de hecho, con la comida. Esto es una delicia indescriptible, de verdad. Una cosa deliciosa. Con un pescadito en zumo de coco, con arrocito de coco, con ensaladita verde. Y este que es un postre tradicional costeño, que es el plátano en tentación, que es delicioso. Una dulzura espectacular que les va a encantar. Sergio, ¿sabes qué es lo mejor de todo? El precio.
porque no es nada costoso. El precio gira alrededor de los 18 mil pesos, 15 mil pesos, dependiendo del plato que escojas. Súper económico. Y además que por estos platos que en otro restaurante lo vemos a precio elevadísimo, exacto, aquí lo podemos encontrar a un precio súper asequible. Y mira la cantidad que está. Es una cosa, o sea, increíble. Además de que la porción es buenísima, pues te contagias un poco del humor de la gente del Caribe colombiano, que esto es un espectáculo, una experiencia para recordar. Todo esto hace parte de la experiencia, el estar con la gente, el comer aquí, donde ellos cocinan, es una cosa definitivamente que espectacular. Nosotros nos despedimos en esta oportunidad porque nos vamos a deleitar con este platazo, pero ellos saben que quedamos súper conectados para una próxima vez. Bueno, y no olviden, obviamente, seguirnos en nuestras redes sociales para que sigan atentos de, mira, de más delicias y muchas más experiencias, obviamente de la mano de M Hotel y el Hotel Cartagena Plaza.